Buenos días para todos, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, excelente, se escucha. Muchísimas gracias por su confirmación. Pues sean todos bienvenidos a nuestro webinar en el día de hoy, en el que vamos a presentar la segunda edición del programa especializado para la industria, específicamente el programa certificado en gestión de la calidad y reingeniería de procesos. Se encuentran con nosotros Mercedes Blanco y el señor Clemente Bellón, quienes son directivos de la Escuela de Organización Industrial de España, y nos estarán guiando sobre la parte técnica de este programa. Posteriormente vamos a estar viendo desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES los pasos que debemos seguir para aplicar al mismo. Entonces, de inmediato, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y damos paso a la participación de la señora Mercedes Blanco y del señor Clemente Bellón. Muchas gracias, Giselle, por tus palabras de bienvenida. Y bueno, para nosotros es un placer de nuevo estar aquí en esta segunda edición del programa. Y nada, el objetivo de esta sesión es invitarles a todos ustedes a que participen, a que se animen a formar parte de este programa, a poder compartir con nosotros una experiencia de colaboración que iniciamos ya el pasado año con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de República Dominicana, y que nos es de una satisfacción enorme el poder de nuevo contar con la posibilidad de compartir de nuevo estos contenidos. Un poco el objetivo, como les decía, de esta segunda convocatoria es poder compartir con ustedes todos los conocimientos que tenemos en relación, en este caso, a calidad y la experiencia que tenemos fruto de años de formación en este sentido. Posteriormente les comentarán los requisitos para la participación en el programa, pero sí que me gustaría darles algunas indicaciones en relación a lo que es el contenido que se va a ver en el programa y un poco la metodología que vamos a utilizar en el mismo para que lo conozcan, aunque tienen todos los documentos colgados en la web del Ministerio y pueden acceder a ellos. Entonces, no sé si está la presentación que nosotros habíamos enviado. Perfecto, genial. Muchas gracias. Bueno, como les decía, esta sesión informativa de hoy trata de contarles un poco el programa ejecutivo en gestión de la calidad y reingeniería de procesos. Las fechas de inicio del programa, como ya bien han podido observar en la web, comenzará el próximo 16 de noviembre y eso es. Y culminará el 29 de enero del próximo año. Los módulos o materias que van a poder compartir con ustedes son metodologías formativas, herramientas de calidad, sistemas de gestión de la calidad y herramientas en reingeniería y mejora de procesos. Ahora en breve participará en este webinar don Clemente Bellón, es el director académico del programa, y les comentará un poco el objetivo y sentido que tienen cada uno de estos módulos y el por qué hemos hecho esta selección de contenidos para compartir con ustedes. En cuanto a la metodología que vamos a utilizar en la siguiente diapositiva, pueden ver que nuestro objetivo es que la formación online, en este caso en su conjunto, este programa se imparte en esta metodología, se asemeje a la metodología presencial que utilizaríamos en cualquiera de nuestras aulas y, digamos, ganar la posibilidad de la ubicuidad, en este caso, de ustedes y nuestra, ya que nosotros residimos aquí en España y ustedes están allá. Entonces, entonces conseguimos un poco esta doble oportunidad de ganar en este sentido, de poder aportar toda nuestra experiencia y valor a lo largo de este tiempo, puesto que llevamos realizando este tipo de metodología desde hace muchos años y hemos aprendido a
sacar el máximo provecho de la misma. Por ello es importante que conozcan un poco que nosotros iniciamos con todo el contenido de formación online en el año 92, es decir, hace mucho tiempo, y eso quiere decir que tenemos un expertise, una forma de trabajar ya bastante contrastada. El contenido de cada uno de los módulos o materias que van a ver en el programa estará disponible desde unos días antes del inicio del mismo, y es muy importante que digamos accedan a todo el contenido. El contenido siempre va a ser mayor del que digamos ustedes tengan que aprender, porque el objetivo es poderles darles la oportunidad de todas las opciones posibles y que ustedes vayan un poco quedándose con aquellas partes que más les interesen a su empresa, a su sector, y vayan apoyándose y, por supuesto, consultando con nuestros docentes, que son expertos en la materia, y yo creo que es nuestro mayor valor en la escuela, ya que ellos lo que hacen es aportarles su experiencia del día a día, su trabajo, y por supuesto deben compartir con ellos sus inquietudes, porque para eso es el programa, para poderles ofrecer todas las oportunidades y comentar todas aquellas dudas que tengan en su día a día. Como ven en la siguiente slide, un poco la estructura general de cada una de estas nuestras semanas implica que comenzamos con una sesión, una webinar inicial síncrona, en la que los asistentes a la sesión, como el profesor, están conectados a la vez y comparten esa sesión de manera en directo. Pueden hablar con el profesor y establecer cualquier tipo de duda, pero esto no significa que en el resto de la semana no tengan la misma oportunidad, puesto que a lo largo de la semana, como ven ahí, se establecen foros de dudas y canales de comunicación diversos en la plataforma que nosotros utilizamos, que es Blackboard, y pueden estar día a día en contacto tanto como con el resto de sus compañeros como con el profesor. Además, el profesor les muestra en la guía didáctica o sílabus de cada una de las materias, todos los contenidos que se van a abordar y las ejes o herramientas que van a trabajar a lo largo de la semana, incluidas las actividades que, como ven ahí, pueden compartir juntos, para posteriormente concluir de nuevo con una sesión el sexto día de la semana, con una sesión de nuevo síncrona, en la que de nuevo el grupo se vuelve a juntar a la vez para compartir tanto el tiempo como cualquier contenido que sea de interés. Clemente, yo creo que si estás por ahí, quizás sea el momento de que les abras un poco del contenido más académico del programa y les cuentes los beneficios de la realización de este programa. Muy bien, Mercedes. Gracias, Giselle. Avanzamos un poquito en las presentaciones. Sí, claro que sí. Gracias, Giselle. Bueno, lo primero de todo, gracias a todos por estar ahí. Gracias, como ha comentado Mercedes, por la confianza que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES en la EOI para este tipo de programas. Para nosotros es una satisfacción, es un orgullo y además es una responsabilidad importante. A mí me gustaría hacer una pequeña presentación de por qué le conviene a los asistentes elegir este curso de calidad, ¿no? Bueno, pues lo primero, porque enfocamos todos los contenidos en lo que es el alumno y la empresa en la que él trabaja. Por eso mantenemos siempre una línea abierta para lo que son todas las dudas personales que tengan sobre la actividad profesional y sobre el momento en el que esté la empresa. Es muy importante aprovechar todas estas actividades formativas para, en paralelo, poder resolver dudas específicas sobre el entorno industrial en el que esté el alumno. En este tipo de formaciones realmente tenemos alumnos de muchos tipos. Tenemos alumnos que están en empresas que tienen niveles de madurez bajos, porque están iniciándose en los temas de calidad. Tenemos otras empresas que están en niveles medios y otras incluso que están en niveles avanzados de calidad, ¿no? Eso al final es el devenir natural de lo que es la madurez de una empresa que se aproxima a los temas de calidad, ¿no? Entonces, los contenidos siempre los preparamos para todos esos distintos niveles de madurez y para todo el portfolio de posibles alumnos que podemos tener. Porque en sesiones anteriores, sobre todo yo, que personalmente me enorgullezco de haber tenido muchos alumnos dominicanos y de tener muy buena colaboración por parte de ellos y muy buen entorno, digamos, formativo, pues nos gusta adaptar los contenidos a los participantes. Entonces, hay participantes que vienen con un nivel bajo, no pasa nada, porque tenemos material para esos niveles, y
asistentes que vienen con problemáticas de nivel más alto, no pasa nada, también tenemos materiales, digamos, de ese nivel, ¿no? Entonces, otro elemento importante también de valor del curso es que, bueno, cursos de calidad hay muchos en Internet y vídeos en YouTube hay un montón. Al final, ¿qué es lo que aportamos los que estamos aquí detrás, ¿no? ¿Qué aporta la IOI? ¿Qué aporta la comunidad docente de la IOI? Pues aportamos sobre todo que somos profesionales en activo, nos dedicamos a esto día tras día, nos gusta, porque para estar en el entorno académico te tiene que gustar, lo tienes que sentir, tienes que disfrutar, tienes que hacer también disfrutar a la gente que está al otro lado, tienes que tener una actitud de servicio, de querer ayudarles, y ese es el enfoque que tenemos todos los docentes que estamos en la IOI. Todos los materiales que preparamos son materiales de preparación propia, son materiales que están elaborados y que están muy trabajados porque sistemáticamente nos encontramos ante situaciones formativas en las que hay que trabajar este tipo de materiales, ¿verdad? Y luego, aparte también, porque siempre, siempre es necesario estar pendiente a dar ese asesoramiento a los alumnos que se presenten a estas actividades formativas. Y como ha comentado Mercedes, ese asesoramiento, ese contacto, lo podemos tener por varias vías. Una es la básica, que es las sesiones síncronas, o sea, las videoconferencias que tenemos, que normalmente vienen a ser 2 por semana, y con lo que son los foros y los chats, aparte luego del correo electrónico o cualquier otro contacto que queréis que propiciemos, porque en ese aspecto estamos muy abiertos a vosotros, ¿verdad? ¿Cuál es mi experiencia y con qué idea me aproximo yo a estos cursos de gestión de la calidad, reingeniería de procesos que hacemos en colaboración con el, bueno, que hace la IOI para el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES? Pues con mucha ilusión, con muchas ganas, sobre todo cuando leo el plan estratégico del país del 2021-2024, incluso el plan de calidad específico del 2021-2024, donde estamos viendo el interés que está poniendo el país en desarrollar los temas de calidad. O sea, es un tema apasionante, es hacer país, es el desarrollo de país, es potenciar la formación y la capacitación de las personas de República en el entorno de calidad. Hay que formar gestores, hay que certificar empresas, hay que poner a las empresas en el camino de la calidad, ¿no? Entonces, este curso certificado que vamos a ver, que son 60 horas, pues lo tenemos de alguna manera definido de esa manera. Si queréis, os hago un pequeño resumen rápido de los módulos. Tenemos un primer módulo cero en el que lo que hacen las empresas, los asistentes realmente, es, digamos, tener acceso al entorno virtual de trabajo. Eso es muy importante y cada vez más. Sobre todo, practicar con distintas plataformas, porque de alguna manera la persona se va haciendo, digamos, multiplataforma. Es importante, en función, o sea, practicar con las plataformas, el entorno virtual, que sea uno capaz de enfrentarse a ese tema con total soltura, ¿no? Y con conocimiento, ¿verdad? Luego tenemos un primer módulo, que es el módulo de metodologías formativas, que es el design thinking. Es aprender a pensar. Es aprender a pensar en entorno industrial. Es creación de productos, procesos, servicios, modelos de negocio. Es, de alguna manera, el básico que debería hacer una empresa que se aproxima a calidad. Oye, ¿esto cómo puede mejorar, ¿no? Luego tenemos un módulo 2, que sería el de herramientas básicas de calidad, donde lo que vemos son herramientas clásicas de calidad, el ANFEC, el 8D, el Kanban. Vemos ese tipo de herramientas que son, digamos, como un racimo de herramientas que puede aplicar cualquier empresa en cualquier momento. Ese sería realmente una situación de madurez relativamente baja de la empresa. Luego ya tenemos los sistemas de gestión de calidad, que es el módulo específico del que yo me encargo, que en este módulo lo que vemos básicamente es cómo implantar un sistema de gestión bajo un esquema ISO. Y lo hacemos particularizando bajo el esquema ISO 9001. Pero claro, yo en este módulo no puedo quedarme solamente en los sistemas de gestión ISO 9001. Por eso yo tengo aquí la oportunidad y el reto de explicarle a los alumnos que estamos viendo un sistema ISO y 9001, pero existen mucho más sistemas ISO que no son 9001, y además existen otros modelos y otros sistemas de calidad que son lo que se llaman modelos de excelencia, los modelos CAF, los modelos FQM, Fundibic y demás. Lo vemos parcialmente, lo vemos con pinceladas, lo vemos con píldoras, pero es interesante para que el alumno entienda la big picture de dónde se encuentra en los temas de sistemas de gestión. Y además vemos una cosa muy importante y que a mí me apasiona mucho, que es las iniciativas que tuvo Japón después de la Segunda Guerra Mundial para pasar de ser un país destruido a ser la primera potencia mundial que llegó a conseguir en los años 70 y 80, adelantando a Estados Unidos, adelantando a Europa, bueno, Alemania principalmente, e incluso previamente adelantando a la URSS, ¿no?
Ese es el módulo 3. Luego tenemos el último módulo, que es el módulo 4, que digamos que es el del Six Sigma. Ahí estamos ya en el mundo de la excelencia. Hemos pasado de contar los defectos por cientos, 50% de defectos, una barbaridad, 3%, y vamos a pasar al mundo de contar los defectos por millón de oportunidades. Este módulo es muy importante porque es para empresas que estén más avanzadas, pero realmente los asistentes deben verlo porque en el fondo deben ver la big picture del camino que tienen que recorrer, ¿no? Aquí es donde es un módulo que tiene principalmente mucha carga estadística porque se trabaja con mucha variabilidad de proceso. Se utiliza mucho concepto estadístico, aunque también se utilizan, digamos, conceptos básicos de calidad que son muy importantes tener en cuenta, ¿no? No lo ha comentado Mercedes, pero este tipo de cursos también tienen evaluación, no pasa nada, forma parte del proceso y además está en el espíritu de cualquier proceso académico. Las evaluaciones de los módulos las lleva cada uno de los profesores. No vais a tener problema en pasar esas evaluaciones porque atendiendo al curso y aprovechándolo adecuadamente, pues superaréis con creces estas prácticas, ¿no? Y también tenemos, digamos, los certificados que se dan a los alumnos. Y no sé si hay alguna cosa más, Mercedes, que se me haya olvidado, pero yo creo que lo he cubierto todo. Gracias, Giselle. Muchísimas gracias al señor Clemente Bellón, quien es director técnico de este programa y que también formó parte en una primera edición del cuerpo docente de profesores que estuvo con un alto nivel ofreciendo estos contenidos para todos los estudiantes que participaron. Pasamos a continuación a que conozcan un poco más sobre la metodología de aplicación para estos programas, repitiendo nuevamente que esta es la segunda convocatoria del programa de capacitación especializada para el sector industrial dominicano. En esta ocasión, si pasamos a la siguiente, vemos como mencionaba el profesor Clemente, ese enfoque digamos que personalizado para que los directivos, gerentes encargados de gestión de la calidad en las diferentes industrias dominicanas con un mínimo de 3 años de experiencia en el área puedan aplicar al programa. Los solicitantes deben demostrar de forma escrita que existe ese interés, ese compromiso con la certificación ISO 9001 o, como bien él mencionaba, con otro sistema de gestión de la calidad que hayan, ¿verdad?, identificado en la empresa. Para esto, la empresa se puede encontrar en una de las siguientes etapas. Están recibiendo acompañamiento en estos momentos durante el periodo octubre-diciembre 2021-diciembre 2022, o bien la empresa se certificó recientemente en el periodo enero 2020-septiembre 2021. Los 30 seleccionados por programa recibirán una beca completa por parte del ministerio que cubrirá los costos de la matrícula. Y como también mencionaban los directivos de la EOI, este programa es completamente online. Entonces, ¿cómo aplicar? Ya entendimos bien toda la parte técnica, todos los beneficios que obtendrán los participantes con este programa. Pues bastante fácil. Las aplicaciones se presentarán a través de un formulario en línea que ya se encuentra disponible desde el pasado lunes en el portal de industriasrd.mic.gov.do, en el apartado proyectos, luego programa de capacitación especializada para el sector dominicano. Una vez ya se encuentren dentro de la página, sí van a necesitar suministrar los siguientes documentos: la copia de titulaciones previas de grado o de posgrado en caso de que aplique y otras que puedan ser relevantes para el programa que se está aplicando. El currículum, también la carta de recomendación o postulación de la industria donde labora o de una industria para la cual preste servicios profesionales. Una carta de exposición de motivos personales por los cuales desea hacer su aplicación, así como una declaración de garantía de cumplimiento debidamente firmado por el solicitante y por el presidente, directivo o gerente de recursos humanos de la industria donde labore, indicando el por qué este participante pueda ser considerado. Los interesados podrán presentar más de una postulación. Recuerden que son 4 programas en total, pero solo podrán ser seleccionados para uno de los programas. Si pasamos a la siguiente, vemos de forma rápida cómo se van a encontrar ustedes con la página al momento de ingresar.
en el portal de industriasrd.mic.gov.do, el apartado de proyectos en el paso 2 y tercero, el programa de capacitación especializada para el sector industrial dominicano. Y van a ver esos documentos que ya se encuentran disponibles para ustedes. Van a ver la guía de aplicación, una declaración de carta de cumplimiento, un ejemplo también de la carta de recomendación que les sirva de base, así como las guías académicas de cada uno de los programas que se están ofertando en esta segunda convocatoria y los formularios de aplicación a cada programa. Finalmente, y no menos importante, también se encuentran disponibles estas guías para que las puedan descargar, para que las puedan leer en su totalidad. Está la guía académica de cada uno de los cursos, así como la segunda convocatoria de manera integral de este programa de capacitación. Hemos ahora habilitado un espacio para preguntas y respuestas. Lo pueden hacer levantando la mano y vamos cediendo la palabra. Recordamos las fechas importantes para el mismo. En este caso, ya las aplicaciones se encuentran abiertas y vamos a estar recibiendo para el caso específico de calidad hasta el 31 de octubre de este año. La fecha de anuncio de los seleccionados para este primer grupo será del 5 al 9 de noviembre y la fecha de inicio del programa, como también lo reforzaban los directivos de la EOI, será el 16 de noviembre de este año. Queremos ahora habilitar el espacio para que puedan levantar sus preguntas, inquietudes a través de este mismo canal. Vamos a estar viendo las preguntas que están disponibles en el chat mientras se hace el proceso de los que quieran hacerlo, ¿verdad? Personalmente. Nos dice Josmairi, buenos días, quisiera me aclarar en un punto, una empresa que tiene más de 4 años con certificación ISO 9001 no podría aplicar. En este caso, Josmairi, se le está dando la oportunidad a aquellas empresas que tienen un sistema de calidad inicial, vamos a decir que todavía no se encuentra maduro, a que puedan recibir esta capacitación para que el personal pueda aplicar todas las herramientas que son desplegadas en el programa y que efectivamente pueda aportar y ayudar a la industria en este proceso. También nos preguntan si el título para estos fines debe estar legalizado. Para fines de la convocatoria, sí se presentaría el escaneado del título original de la universidad, no requiere que esté legalizado. Nos preguntan también si una persona que haya cursado en el 2021 un programa especializado con el MIC puede aplicar a este de gestión de la calidad. Sí puedes aplicar y se valorará la, digamos que la postulación con relación a todos los soportes que se necesiten para la misma. Dice, ¿el certificado del participante lo acreditará como un programa o una certificación? Ángel, en este caso, como el programa es un programa bastante completo y está basado también en una, digamos que en los pilares fundamentales de un programa bastante amplio que tiene la EOI, recibe una certificación. Hola Giselle, disculpa, ¿se escucha? Sí, podemos escucharte. Ah, sorry, yo creo que mis preguntas no están saliendo, pero estaba haciendo la pregunta de si, por ejemplo, yo soy un extranjero que está residenciado acá y con toda su documentación correspondiente, trabajo en la zona franca, ¿pudiese aplicar alguno de los programas? Sí, claro que sí, puedes aplicar. Gracias por tu pregunta. Gracias.
Muy bien, una pregunta bastante importante que nos hacen a través del chat dice, ¿en qué consiste la carta de garantía de cumplimiento? La carta de garantía de cumplimiento no es más que una, digamos que, una manifestación de que el estudiante va a iniciar el programa y lo va a terminar. Digamos que como se están seleccionando solamente 30, quisiéramos tener la oportunidad de que fueran más, pero se están seleccionando 30, sí es importante que esos 30 que inicien terminen para que todos los cupos se cumplan y para garantizar que efectivamente este servicio, esta ayuda, llega a la mayoría de industrias posibles. Si hay alguna respuesta técnica, Giselle, que quieres que te apoye, no hay problema. Tú me das paso, ¿vale? Gracias, claro que sí. Otra pregunta, Giselle. En el caso de si no eres mando medio o en este caso no eres gerente o director, sino, por ejemplo, un senior planner y quieres participar en el programa, ¿también se podría o necesariamente tiene que ser mando medio? Gracias por tu pregunta. Sí, está enfocado a mandos medios, como lo establece, para que este pueda, ¿verdad?, aplicar, hacer los despliegues también interno. También nos pregunta Brian a través del chat si un colaborador con perfil de auditor interno puede aplicar. En este caso, ya se encuentra disponible toda la información ahí. Puedes conocer un poco más, dependiendo del cargo, si podrías participar. La carta de garantía sí debe estar firmada por la empresa y las personas que se encuentren dando el servicio también como profesionales independientes dando servicio a la industria también pueden participar del programa. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo estoy dando asesoría actualmente a pequeñas empresas que están iniciando, que no tienen ninguna fuente actualmente de dirección. Y estoy haciendo de manera independiente, pero no estoy registrada porque apenas llevo como unos 6 meses haciendo esto de manera voluntaria. ¿Podría participar? ¿Califico para eso o tendría que pedir a ellos que me den una carta de que yo estoy trabajando con ellos? Sí, en este caso, como tú bien dices, estás dando el servicio de forma independiente. Sí debes tener la constancia de que estas industrias están recibiendo un servicio de asesoría de tu parte, demostrando también el compromiso con estos esquemas de estos sistemas de gestión que se están mencionando. Gracias. Ya por último, sí, gracias a ti. Ya por último nos preguntan si la empresa a la que pertenezco no está certificada. Si la empresa no está certificada, pero está en un proceso para obtener esta certificación, también puedes aplicar. Son todas las preguntas que tenemos disponible en el chat. Llegó una última y dice si hay un modelo disponible para la carta de recomendación que se encuentra, como mencionábamos, en el portal de industriasrd.mic.gov.do. Lo tenemos disponible en la pantalla y desde ya las aplicaciones se encuentran abiertas, así que esperamos poder encontrarlos por ahí. De nuestra parte, Clemente, no tenemos más preguntas de este lado. Igual nos encontramos disponibles para aclarar cualquier otra inquietud. Y entonces seguimos adelante con la... Buenos días. Una pregunta, si se acaba. Sí. Si una persona es estudiante de ingeniería industrial, ¿puede aplicar? Eh,
En este caso, sí se está abriendo la convocatoria para directivos, gerentes, mandos medios en esta ocasión. Okay. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención, por su conexión en el día de hoy. Gracias a los directivos de la EOI por acompañarnos también. Y queremos desearles éxito en su proceso de aplicación. Ya del 5 al 9 de noviembre van a ser publicados los candidatos seleccionados para esta segunda convocatoria. Deseamos que tengan todos un muy buen día. Gracias, Giselle. Gracias a todos. Cuidaros. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos a todos. Gracias por la oportunidad. Muchos saludos y muchas gracias.